pases en esos partidos. En la cancha número 4, este partido entre el equipo de Tigres y el plantel de la América, ya prácticamente en la recta final de este torneo. Sí.
en estos momentos en dominios del equipo visitante el día de hoy aquí en la cancha número 4 de Suazua. Finalmente el toro se equivoca en el pase y recupera la pelota del equipo americanista. César el número 191, Rodrigo Guerrero, y pues va a mandar la pelota a saque de lateral. El equipo de América, Mauricio Reyes, para ponerla en circulación, ya lo hace, cubre bien el equipo de América, finalmente Chugas, se tira con fuerza, algunos manoteos, empujones, y es finalmente balón en saque lateral para el equipo de Tigres, que ya podrá en circulación. Luis Gutiérrez, el 191 del equipo de América, y ya tocó la puerta una vez más el plantel visitante. René, la marca de pecho, la recepción fue formidable, pero la definición quedó mucho a deber, va por encima, pero ahí está el América, que con dos toques llegó justo buen disparo de Luis Gutiérrez, la pelota afortunadamente para el propio, los entrenadores no se equivocan. Ese pelota para el plantel de los Tigres y la va a mover con este saque lateral. Y Manol Ordóñez ya se le acerca a César Hernández, prefiere ir más largo con Treviño. Hace mucho para ir con Garza el Toro. El árbitro tiene las acciones para. Thank you.
esférica. Ahora lo tiene el conjunto de la América, el delantero defensivo. Con este número 190, Jorge Gómez. Esférica. Finalmente el equipo de América logra tramitar otro tiro de esquina. Visitante, pero cuidado porque aquí buscan Tigres rehaciéndose bien el sector defensivo. Falta. 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 Falta.
sido falta y es una buena ocasión para intentar, sobre todo por la condición del viento. Así es, vamos a ver si la puede agarrar. Así es, o sea, quién se anima con este disparo, muy cerquita de la media. Gente, no puedes orbitar.
metros, el que le va a pegar la pelota. El zurdo, número 612. Más con este gran lance de Miguel Ortega al disparo de Paolo Ríos, también uno de los jugadores que tiene el gol del equipo de América, que viene de Entonces Hernández y se quita la marca de Nico Benet. Después filtra esta pelota para Patrick, que mete su brazo y la pelota que pasa industriosamente desviada la portería de Tapia. ¡Qué gran jugada, César Hernández! ¿Cómo se quita la marca de Nico Benedetti? Después le pone un bombón a Patrick Ogama, que termina desaprovechando la oportunidad. Pero ya respondió Tigres en este partido. Nico Hernández, la calidad que mostraba desde el arranque y ahora con una jugada tan clara, tan decente, individual, ¿cómo se quita la marca? Desde ahí. Sí, me parece que no logra empalmar, que hubiera sido Patrick jugando esa pelota. Tiro muy flojo, un tanto chorreado, cerca de la primera etapa, pero muy fuera, ¿no? Aquí, ahora tienes que intenta empujar la pelota con Checo Trujillo, toca para Nájera. Al centro de la cancha, abre para Patrick, que se mueve con el disparo, le sale desviado de la barrera para América, pero está Tigres tocando la puerta en busca del primer gol. Están encontrando los accesos al arco de la América, recepción de Luis Garza. Del Toro, la tiene el equipo de América ahora con Alfonso Sánchez. Cubre bien la pelota el número 31 del equipo de Tigres. Marca de Ronaldo Nájera, pegajosa, insistente, buscando recuperar la esférica. Finalmente la tiene ahora el arquero americanista Fernando Tapia. A este Luis Gutiérrez, el número 191, después el árbitro se cayó una falta, un encontronazo ahí en esta última jugada. Falta de carga de Miguel Ortega, está reclamando constantemente. Eric Monsiváis, sí, es el 188 del equipo de Tigres. Se acerca el árbitro con Francisco Sánchez, con Miguel Ortega. El arquero de los Tigres. Afortunadamente ya se levantó Eric Monsiváis y la pelota se puso arriba.
sector de la izquierda. Con este número Santoro, Jorge Núñez. Toma con el arco, siempre va a bajar Santoro a presionar encima. Se apoyan en las escaleras. Después, el equipo de Arco, porque tiene el toro. Viene Garza. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Excelente! ¡Barrida limpia! ¡A la pelota! Se quede con ella. Después, en este intento de despeje, el balón termina siendo para Tigres, el saque lateral, y el árbitro le dice al Checo Treviño: no señor, vaya más para atrás. Estaba andando Checo, sacando el colmillo, pero el árbitro central dice que hay que sacar la pelota de este saque lateral. Defensores en mano a mano, seguramente hubiera crecido esa jugada, René, pero bueno, tiene que regresar, ¿no? Por esas ansias de cobrar rápido, se adelantó de más y lo regresa. Y la pelota que llega con Alejandro Corona, abriendo bien para Rodrigo Guerrero. Rodrigo que cubre bien la esférica, se apoya para felina con Alejandro Corona despejando la pelota, porque Nicolás ya tenía preparado el gatillo dentro del área para poder asesinar a Alejandro de la América. Muy fácil para Tapia, el arquero de la América, que tiene calma en sus goles.
intercesiones de parte de ambos equipos. Pues Nájera se anima con este disparo. ¡Salta el equipo de Tigres! ¡Qué disparo de Ronaldo Nájera! De pierna zurda y tape del fondo. ¡Vuela! Para mandar la pelota a tiro de esquina. Finalmente lo hace porque es para Tigres. Este es el lateral. Checo Treviño tiene muy cerca ya Chuy Garza. También se acerca César Hernández. Y también acercándose ya Imanol Ordóñez. Finalmente sale Imanol, que realizará este saque lateral. No habíamos elogiado a Miguel Ortega con un disparo de tiro libre de Pablo Ríos. Sensacional como vuela el arquero de la América. De que no tenía que echar. Fernando Tapia, dos detalles. Uno, que tiene que regresar, viene regresando sobre su recorrido, vuela y además de la complejidad que presenta en esta ocasión el viento, ¿no, René? Una jugada muy bien lograda por parte del arquero y también de la que tiene la visión de campo, la ejecución perfecta para buscar un gol desde el país. Toca la pelota, Tigres, con Chicharza. Tienen dos. El árbitro dice que es, parece que es una falta para Tigres, es una falta de este 201 Mauricio Reyes sobre Chuy Garza. Está Diego Guerrero, también muy cerca César Hernández, que ha mostrado unas cosas en estos partidos. Después busca filtrar pelota elevada para dejarse el toro y la termina con América, pero sigue Garza del toro buscando la pelota. De esta primera buena mitad de la cancha 4 de Suazua entre Tigres y América en la categoría sub-20. ¿Cómo coloca el arquero? Un jugador en cada poste. Es complicado, ¿no? Así es. Aquí viene Garza el toro. El jugador que toma distancia de 105 de los Tigres y espera la invitación al árbitro. Que sale desviado de la portería de Tapia, el arquero del equipo de América. En estos últimos instantes de la primera parte, Oscar ha sido el que más cerca ha estado de abrir
El marcador anotando el marcador conseguido, pero buen partido. Un choque, Chuy Garza con este fue el de Alfonso Sánchez. Se encuentra el número 31, Alfonso Sánchez, del equipo de visitante. ¡Vamos!
minuto en lo que resta de este primer tiempo, pero Pumas está en 13º lugar, ¿no? Para poderse meter a zona de liguilla, pues tiene que reaccionar desde el día de hoy una situación muy parecida a la del primer equipo. Por lo pronto están haciendo lo suyo los chavos que dirige Ángel Martínez Cervera en este primer tiempo ante el equipo de la América. Aquí el juez central dice que la pelota había abandonó la cancha, en defensa el equipo de América la había sacado y es tiro de esquina para Tigres en una de las últimas jugadas de este primer tiempo. Como muestra del fuerte viento que estamos viviendo, fíjate cómo están los tiros de esquina, ¿sí? La de aquí del centro del campo, el otro tiro de esquina, están totalmente ladeados por la fuerza del aire. Sí, bastante intenso el viento hoy el día sábado aquí por la mañana en la cueva de Suazo, viendo el tiro de esquina que la pelota va viajando. Durante la semana que...
Garza, pero sí que... Thank you.
la tribuna del equipo universitario. Bueno, América siguió presionando, René. Me apareció muy bien Rodríguez Guerrero, pero el América sigue con el balón. Yeah.
cabeza se la gana. Thank you.
Yeah, but
Para Garza, listo. Muy atento, llega para escapar. ¡Dios!
ilusiones por un reto a la próxima liguilla con este triunfo momentáneo. El equipo de América estará llegando a 24 unidades y 15 puntos. Y bueno, pues la verdad que lástima, ¿no? Porque era un triunfo que necesitaba, un triunfo feliz. Eran tres puntos vitales porque se van a quedar, si bien nos van estacionados con un 13, con amplias posibilidades de seguir cayendo. Thank you.
Y parece, René, que está bien.